Es un proceso completo de los dos momentos anteriores, más, o sea, generando un momento histórico nuevo mucho más rico que los dos anteriores por separado. ¿Cuál es? Y cualquiera que se te pueda ocurrir, claro, si lo pensamos en términos históricos, ¿no? Que decía como lo pensaba Hegel, porque esto es fundamentalmente el desarrollo de la historia. Pero el desarrollo de la historia, entendido, tiene el largo proceso triádico, o sea, dialéctico, este es el proceso de lo que se llama dialéctica, ¿no? Un momento histórico, por ejemplo, el fin del mundo medieval, para pensar uno, ¿no? La emergencia de la conciencia, el mundo medieval con todas sus consignas de conocimiento, su estructura política, todavía no política, el mundo del señor y del siervo, pero era una forma de política, la emergencia de determinadas formas de pensamiento político como Maquiavelo o Hobbes a finales de la Edad Media, y todo esto choca en algún momento dado con estos movimientos políticos en donde la burguesía comienza a reclamar que la monarquía empiece a cambiar, comienza a producir otras ideas de libertad. Esa es la negación de ese momento histórico presente. La aparición de todas estas ideas y movimientos efectivos, cambios en la economía, en la política, en la percepción de un nuevo orden del mundo, es la negación. Ese fin, digamos, de la Edad Media es la afirmación como hecho fáctico, concreto. Dice la aparición de todos estos nuevos momentos de la historia es la negación de ese momento. El ejemplo es el de las monarquías y la caída de las tiranías y la caída de las tiranías, o el fin de las tiranías. Hay impuesto una tiranía, que es la afirmación como momento histórico, ¿no? Hay una tiranía, momento histórico de afirmación, puesto que es la tiranía. El opuesto es la negación de la tiranía, esa negación de la tiranía es la libertad. Entonces, hay una oposición en estos dos momentos de la historia que son simultáneos entre sí. En algún momento dado se da todo el decurso de la tiranía y en un momento dado empieza a gestarse el momento de la búsqueda de la libertad. Esa libertad es la negación de la tiranía. En el momento que ocurre la plenitud del desarrollo de esta idea de la libertad, se suprime la tiranía y confluyen entre las dos como un nuevo momento de la historia. Será el momento. Lo voy a hacer más actual. No, Macrismo, bueno, pero no lo llevemos al. Por eso, porque hay su registro de eso. O sea, tú puedes hacer el registro más grande, pero a su vez pasan otras cosas Sí. en otros lugares. El asunto que me parece a mí, ¿no? Que Ahí va. el planteo de la dialéctica es que ocurre igual en todos los planos. Todo, la dialéctica no es un movimiento único. Pensemos que Hegel dice, bueno, no olvidemos la figura del búho de Minerva, ¿no? El búho de Minerva es el búho que los dioses le regalan a Minerva, que es la versión latina de la diosa Atenea, ¿no? Atenea es la diosa de la sabiduría y de la inteligencia. Nace de la cabeza de Zeus. ¿Recuerdan que Zeus tenía un dolor acá, en esta parte? Y entonces le dolía, le dolía, y le dice que vaya a buscar a Hefesto, su hermano, que era el dios de la fragua en el infierno. La pasaba bomba, Zeus, pero. Claro. Entonces viene Hefesto con su hacha, le da un hacha, le pide que le dé un hachazo acá, le da el hachazo y nace Atenea. Atenea nace no solamente de Zeus, sino que de la cabeza de Zeus. Es la diosa de la. Es magnífico Es esa interpretación. fabuloso, es fabuloso. Claro. Esta Atenea tiene todo un decurso en su historia de inteligencia y sabiduría, porque es también una diosa armada con espada, con escudo. Bueno, ella, en el momento de los dioses, le regalan un búho mecánico. Y ella a la tarde hace que el búho se eleve y que recorra los hechos del día. Hegel dice que la filosofía es eso, el búho de Minerva, porque en la filosofía de Hegel hay que observar la totalidad.
para comprender cómo fue el proceso dialéctico de esa Una realidad. vez que haya sucedido. Claro, supongamos que nosotros sacamos, pero no quiero entrar en el tema ni del No, peronismo ni del macrismo, por favor, no entremos no, ahí, porque estamos demasiado tarde. estamos No entremos, cerrados, estamos en otro espacio ahora, estamos en el vuelo del búho. sí. Entonces, Luego tiene el medio no tiré a la el tribuna. tema se viene, podemos entrar, pero uy, lechuza, Es encima más la grande, lechuza es no, más grande, no, la lechuza es más chiquita. lechuza, lo Un dijo. vuelo, Te lechuciaron, lechuciaron. Pero bueno, pensémoslo así, ¿no? Como si uno dice, el búho este, hacemos elevar el búho de Minerva y el búho vuela sobre la historia argentina de los últimos 100 años. 100 años para pensar un ciclo de una centuria. No por lo que dice Milei, no por el no. peronismo, 100 años. Por una cuestión histórica, tomamos 100 años, un periodo de 100 años. El problema es que nos atraviesa tanto, como estamos entramados en esta historia, y esa es la condición de ser argentino, ¿no? Precisamente lo que nos miran con rareza y dicen, ¿estos de dónde salieron? ¿De qué De los plato volador amos, bajaron? el antropo nacional. Es un antro, ¿viste? Estamos. El antropo argentino y el antropo universal, y nosotros tenemos una isla aparte. Sí, Bueno, sí. también los somos. Sí, Desarrollados, somos. subdesarrollados, Todavía queda. argentino y Japón. Sí. Los desarrollados y subdesarrollados, argentino y Japón. Sí, mucho más. Ahora, un comentario. Qué notable la cercanía de la conciencia. Descartes dijo, pienso, existo. Bueno, a partir de ahí se desencadena todo un proceso, pero tomar conciencia de que uno es muy reciente, ¿o no? Es 300 años, es No muy es nada, reciente en la historia, muy claro. reciente en la historia. O En sea, Occidente. en Sí. Occidente y el resto del mundo se acopló a esta altura del partido. Sí. Bueno. Digamos, no sé si se acopló, para muchos la interpretación es que el siglo XV exporta el humanismo europeo. Claro. Entonces va colonizando formas mentales y racionalidades que no son europeas, son extraeuropeas. Pero fue un proceso de colonización. Entonces, más allá, no es un juicio de valor, No. pero es un proceso de colonización de esa forma. Después, asociado, pensemos que Hegel está ocurriendo en toda la casi segunda fase de la revolución industrial en Europa. Él está en Prusia, donde está ocurriendo la revolución industrial. Se está desarrollando la ciencia, el gran siglo de la ciencia, el siglo XIX. Pero ¿cuánto tardó el feudalismo en extinguirse en Europa? Sí. 200 años. Bueno, pero Roma duró 800. Por eso, los ciclos, o sea, tenemos por delante prácticamente, desde que el hombre se da cuenta que es un montón, estamos en la niñez, claro. Sí, el tema es claro. Pero pensando así porque veo que Sí, tengo sí. todo por delante. Bueno, pero eso es lo que Claro. propone Hegel. Hegel dice que este proceso, ¿no? Si el hombre llega en el siglo XVII con Descartes a comprender esta cuestión de decir, puede ser, yo no veo como una forma de conciencia la de Descartes, porque la conciencia aparece después con Kant en un sentido estricto como teoría de conocimiento, con Kant en la crítica a la razón pura y con Hegel en el plano de la política. Bueno, en el arte el hombre empieza a firmar las obras a partir de ese momento. Antes eran las corporaciones y Claro. era, no había individuos, Sí, había comunidad. Claro. no había. Pero, digamos, bueno, también el arte hay toda una variación, lo que cambia el arte medieval al renacimiento, la Sí, no, ese perspectiva, todo el el movimiento, plano, el el volumen. manierismo, el Claro. pompeyo y el barroco, que fue el sumo, pero es la individualidad puesta en vigencia. Claro. Vieron el chiste de que en España son tan brutos que no tuvieron renacimiento, pasaron directamente del medioevo al barroco, Claro. porque no llegaron a tiempo al renacimiento, entonces tuvieron que pasar al barroco. Pero el punto ahí, Descartes es el que hace esta afirmación que es inconmovible en los términos históricos de la razón, porque el tipo Claro. dice, pienso, existo, en la medida que esté pensando, estaré existiendo. Pensar y existir están relacionados y se fundamenta uno al otro.
Existir sin pensar no tiene sentido porque si no pienso en mi existencia, no puedo acreditarme como tal, si no me doy cuenta de que existo. Condición per se para darme cuenta es existir, Sí, pero no encima del mundo necesariamente. trágico, decía Voltaire, viste esos cuentos del Cándido de Voltaire, Sí, que son geniales, sí, sí. porque marcan, no hay vuelta atrás, una Me vez voy que te a diste cuenta, Ya tenés que está. seguir. Bueno, ese es el proceso, el momento histórico del que habla Claro. Hegel. Hegel dice, en un momento dado, cuando se da ese proceso de síntesis, que es la realidad toda con un constante momento de dialéctica. Nosotros estamos ahora, según Hegel, dentro de este proceso hoy diario, donde se están produciendo una gran cantidad de momentos dialécticos, como este. Es un momento dialéctico también. Lo que pasa es que a nivel de la historia es posible que este momento dialéctico no cambie nada. O sea, que no busque una síntesis que sea tan notable como el fin de la Edad Media, la emergencia del cogito cartesiano o después la Revolución Francesa. Digamos, todo lo que nosotros hoy vemos como cambios largos Claro. desde la La perestroika, sí, realidad, pues. todos los cambios en definitiva tienen insertado un paso directo. Pero la perestroika fue un punto de Sí. inflexión, ahí sí, Bueno, fue ahí en la marcado. interpretación de La caída del Fukuyama. muro también. La caída del muro, por eso. ¿Qué hace diferente este análisis? Con perdón de la palabra, de lo que analiza Foucault, porque él también hace un paneo Sí. y pasa, es un vuelo así por encima, o no hace lo que hace Foucault, que vaya abajo, 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 y analiza los por qué y vuelve a resurgir y puede analizar. Claro. Lo que pasa es que Hegel está pensando que este es el proceso, hay un día a día, ¿no es cierto?, que es parte del movimiento dialéctico, pero Hegel está pensando en la totalidad que es la historia. Entonces, en la historia está el día a día en el que pasan hechos que se resuelven dialécticamente. El punto es que esos hechos, si bien constituyen la trama de la realidad, y son parte de la historia, no tienen significado a nivel de la historia. Distinto es, por ejemplo, si pensamos en el siglo XVII, que decía recién Christine, con Descartes, y el siglo XX, entre este momento y este momento pasan 200 años de historia. Pero lo importante de esos 200 años es el punto de partida y el punto de llegada. Esto es Fukuyama. Fukuyama dice, en el fin de la historia, Fukuyama es un hegeliano, o no era, no sé si vive Fukuyama, pero que en el siglo XVII, con el cogito cartesiano, arranca con una propuesta de fundamentación de la realidad, es decir, de conocer la realidad a partir del sujeto que se sabe existente y por lo tanto que puede, con esta condición de saberse a través del proceso de hacer con la matemática y la geometría el mismo proceso de teorema, de forma tal de poder justificar su existencia, comienza generando un momento político que va a explotar en el siglo XVIII, que es en 1789, la Revolución Francesa, el cambio político que eso significa. Pero Hegel está diciendo, acá hay un salto muy grande que tiene que ver con la idea de libertad y la constitución de un orden político nuevo, pese a la destrucción de la monarquía, un nuevo orden, el del Estado moderno, una concepción nueva que tiene que ver con la libertad, el fin de la relación rey-súbdito. Hegel dice, uno puede pensar que está equivocado perfectamente, pero Hegel dice, che, qué bárbaro, llegamos de casualidad a este punto, no puede ser. No puede ser que la cultura, una cultura, digamos, un hombre universal, para pensar en una conciencia universal, haya parido la noción de libertad así. ¿Salió así? ¿De pronto a alguien se le ocurrió? No, no. Esto tuvo que haber estado gestado antes por lo que él llama el espíritu absoluto. Que está, después se ve bien si uno sobrevuela con el búho la trama, la estructura de la novela. Entonces, 1789 se da la Revolución Francesa. De acá a 1989, la caída del muro, hay 200 años juntos y Fukuyama se puso recontento. Claro, Entonces que se va escribía el matando. libro. Tengo
escribió el libro y Fukuyama dijo: en este periodo, 1989 y después la perestroika, se termina todo este ciclo donde la racionalidad política se inauguraba a partir de la existencia del Estado. Y ahora, con la caída del sovietismo en 1993 con la perestroika, solo queda democracia liberal a nivel global. Los únicos enemigos que tiene la democracia liberal van a ser los fundamentalismos religiosos y los nacionalismos. Esos dos enemigos, para Fukuyama, nacionalismo y fundamentalismo religioso, son los que pueden ser únicos enemigos de la democracia liberal, porque caído el sovietismo, comienza ahí a haber un momento de expansión de la democracia dentro del régimen liberal, que para él no va a cambiar nada, se va a cambiar la historia, según Fukuyama, ya no va a cambiar la historia, y que ese proceso va a comprender que todos vivimos como una especie de estado de aburrimiento, donde cambiemos cositas, qué sé La yo. realidad, cae la Unión Soviética, pero no cae el comunismo. El comunismo No. sigue en China, sigue en Cuba, sigue en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Claro, pero no es Cae una de global. las potencias más Sí. Y importantes. encima ahora tienen elecciones y hay Pero se le puede decir comunismo a esto que queda. Bueno, no sé, comunismo entre comillas. Para adentro, Digamos, sí. un régimen absolutista, autocrático. Me refiero a eso, no sé si No China, hay libertad, no sé si, por claro, no sé supuesto. si China es exactamente comunista, Sí, pero Cuba eso seguramente pone sí, a... Corea del Norte sí, pero digamos, regímenes absolutistas, a Sí, eso me refiero. dirigido por Sí, yo creo que fue por respeto a Marx, porque ya no se podía suceder. No, no, Claro. Marx, marxismo en China, en la Unión Soviética tampoco. Pero Son es una in... cosa para adentro y otra para afuera. Claro. Pero podés preservarlo más con el tipo de marxista. Sí, no necesariamente tenemos que aplicar el comunismo y Eso la es una cosa identidad. que Claro. viene del Igual Estado. hay muchos marxismos. El de Sí. Trotsky, el de Lenin, el de Sí. Stalin, hay muchos marxismos. Digamos, o sea, yo voy a hablar cuando veamos el materialismo histórico de Marx, porque después no la interpretación de Trotsky, de No, Lenin, no, la de Stalin. no, yo digo, se utiliza la palabra comunista en términos genéricos, Claro, no sí. es, sino, o sea, tenemos la definición de comunismo, y yo no sé si China es comunista. China es capitalista por un lado, Tiene un sistema totalitaria por el de otro. competencia de mercado. O sea, lo que pasa es que para adentro, claro, pero sí es interesante el punto de para pensar el comunismo. Es decir, no democrático, podríamos decir. Regímenes no democráticos, bueno, ¿cómo se llama? La Ahora se teocracia, divide perdón, en la teocracia tampoco, no es autoritarismo. comunista, no es marxista, tampoco Pero es es democrática, religioso, claro. la religiosa. Claro. Es un totalitarismo religioso. Donde el Estado tiene el concepto de Estado, por Sí, ahí es el que está en juego. sí. También se puede dividir entre liberales e iliberales. ¿Liberales? Iliberales. No Liberales. liberales. No, no liberales. Sí, No. pensamos en Rorty, este pensador norteamericano Sí. que venía de esta línea de pensamiento, la que yo propongo, que es la de la filosofía analítica, la teoría del conocimiento, para mí clave de la teoría política, porque en la teoría política hay que plantear desde qué teoría del conocimiento se está hablando. Parece que uno está discutiendo sutilezas, pero establecer la relación entre la conciencia del sujeto y el objeto no es una sutileza del No. pensamiento. Es un hecho que define la condición de la realidad. Hay una condición sujeto-objeto, hay una condición en donde el objeto me da a conocer la realidad, hay una condición en la que el sujeto impone la realidad, hay una relación de confluencia entre estas dos, o sea, la teoría del conocimiento es clave para definir también la teoría política. Y más ahora en el siglo XXI, lo digital Pero ahí es donde yo creo propone. que se equivocó Fukuyama, porque Sí. Fukuyama no introduce la noción de la revolución tecnológica. No, no, Y para él es, en ese no la vio. sentido, es lo mismo, no la vio, es lo mismo que la concepción que tiene Marx del comunismo. Marx es un hegeliano absoluto, Marx. Entonces, él adhiere a toda la concepción dialéctica de Hegel. Pero Marx dice que el error es pensar que este movimiento B y el movimiento A se dan porque
venía acá tranquilamente el régimen medieval y de pronto aparece la noción, la idea de libertad. Marx dice, no, la idea de libertad no apareció. Lo que apareció es que en un momento hay un agotamiento de la historia en donde ya miles, miles, miles de hombres se vienen cagando de hambre mientras los reyes Claro, viven. miran cómo comen los reyes y Claro. quieren eso. Entonces, O se sea, va al coinciden. materialismo dialéctico y aparece el Claro. mercantilismo. Aparece, digamos, en consonancia, aparece en este momento histórico el mercantilismo. Pero es en las ciudades, lo que aparece, claro, es urbano. Sí, pero a lo que voy es que Marx dice, no es un evento de la idea, es un evento concreto de que hay miles mirando cómo comen pocos. Sí, claro. Entonces esto va a empezar a generar un cambio, un movimiento, pero que depende de este acto de necesidad de apropiarse de la materia. Entonces, Marx, siguiendo también este ritmo dialéctico, dice, en algún momento dado, los proletarios del mundo van a estar en medio de la revolución industrial. Por eso aparece el proletario, ¿no? El trabajador industrial. Y los proletarios del mundo alcanzarán aquel estado de conciencia del que habla Hegel, pero Marx lo piensa en términos materiales, alcanzarán ese grado de conciencia por el cual se llegará sí o sí al estado comunista, donde va a haber abolición de Claro, propiedad pero Marx privada. dice una cosa El sí o sí contradictoria es en ese el que está punto. mal, claro. Él dice que se va a desarrollar al máximo el capitalismo y recién después va a la revolución. Sí, No fue así. pero está bien, pero digamos, el punto es que está mirando la historia como Hegel, es el mismo sentido, pero está cambiando las condiciones. Claro, Puede ser está condiciones mirando como ideales o tú, condiciones como Juan. materiales. Y él pronostica o predice, como el materialismo histórico pretendía hacer una teoría científica, predice que se va a arribar al Estado comunista. En determinadas condiciones que no se dieron. No, está bien. Igual no sabemos si todavía se ha alcanzado el máximo del Estado capitalista. No lo sabemos. Por ahí Claro, el por eso máximo. planteo, en A mí realidad me es consta. muy corto tiempo también para toda esa evolución. Los ciclos son por ahí más amplios. Sí, y de hecho no sabemos si por ahí el máximo estado de desarrollo capitalista sea la vida en la Luna, en Marte, en otro planeta, qué sé yo. Por ahí ese es el máximo estado. Además del capitalismo global mundial. Aunque sea casi global en el presente. Pero suponiendo que se haya alcanzado el fin de la historia, en el caso de Marx será el Estado comunista en donde todas las conciencias van a haber alcanzado esta comprensión de la abolición de la propiedad privada, del Estado común, etc. En el caso de Fukuyama es inversa. Fukuyama, al ser un idealista, sigue pensando en términos hegelianos que la caída del sovietismo indica la realidad ha demostrado el progreso de la democracia liberal. Entonces, la última oposición que tenía era el sovietismo. Cae primero el muro, después cae el sovietismo, viene la perestroika, se acaba el sovietismo y se instala la democracia. En Rusia no hay mucha democracia No, liberal. no, porque hay elecciones, No, no, hay no podía todos los decir que uno sindicatos es de un acuerdo. demócrata. Pero incluso fíjate que en Rusia, que es el primer estado comunista, el comunismo no reemplaza al capitalismo, reemplaza al zarismo, no tiene nada que ver con el Sí. capitalismo. O sea que en realidad se parece más al amo y esclavo, digamos, que al capitalismo, Claro. ¿no? Después, para nosotros será como oponente del capitalismo, pero para el primer país comunista importante, no lo No, es, verán contra la sí. pero es una lucha. Y la gran diferencia que yo creo que, por supuesto, porque va cambiando la historia, que en la época de Marx, el proletariado implicaba algo muy parecido al amo y esclavo. El proletariado era el productivo. Ahora, incluso con la revolución tecnológica, cada vez menos el escapado del sistema, digamos, no lo Sí. llaman proletariado, la gente pobre, digamos, está fuera de la producción. Sea, los países pobres no producen. Claro. Entonces, pues yo creo que ahí hay un gran cambio que seguramente dará una evolución dialéctica totalmente distinta. Sí, ahí entra la cuestión, como la ve Foucault. Mucho más. Foucault la ve desde la teoría del poder. O sea, él dice,
que en realidad el poder va a distribuir, él dice a futuro, porque Foucault se muere en el 80, 80 y pico, ahí hace 40 años. No llegó ni a ver la caída del muro. Pero lo interesante de la teoría del poder a la que yo adscribo es que me parece que complementa la noción dialéctica. No es que Foucault la niegue, la noción dialéctica. Foucault era un intelectual de izquierda, o sea que asumía que esta era la condición de la realidad. El tema es que el tipo está diciendo, pero ¿cuál es el motor de la historia? Si lo piensan que el motor de la historia es la idea. No, ya Marx dijo o demostró que no. En realidad, el motor de la historia es otra, la apropiación de la materia. Lucha de conciencias, todo eso está como que lo vamos a ver, lo de la lucha de conciencias. Pero, digamos, Foucault se plantea si alcanza con esto la apropiación de la materia, y él dice, no, la estrategia es más sutil, tiene que ver con el poder. Que ya había hablado Nietzsche del poder en esta época, en el siglo XIX, en realidad un poco después, porque Nietzsche es 1844-1900, por ahí la vida de Nietzsche. Y produce, digamos, a partir de 1860, 1870. Así que ya no está Hegel, pero es del mismo siglo, el siglo XIX. Y Nietzsche dice: Occidente nos propone creer en la moral cristiana. O nos hace creer en la moral. Lo que no vemos es que cuando tenemos el libro de la moral, cuando leemos por abajo del libro, el libro tiene la intención de decir, che, hay bien y hay mal, manejate con el bien y con el mal. Y después te dice, el mal es esto, el bien es esto. Entonces, ahí Nietzsche ya empieza a desarrollar la teoría del poder cuando escribe La voluntad del poder, que es una glosa como la novela de García Márquez, que fueron escritos que quedaron en la mesa, digamos, de Nietzsche. La hermanita de Nietzsche, Elizabeth, que era temible, La guachita, era la cariño terrorífica. de Ella sobrevive, conoce al Führer, es amiga del Führer, le regala el bastón de Federico y le regala escritos de Federico que ella había filtrado y que ella había reescrito porque era la mejor intérprete, según ella, de Cierto, sí, Federico. por Ella eso. era Federico. Y entonces se los entrega al régimen, el Führer hace construir el pabellón de Nietzsche. Todo esto es propaganda del nacionalsocialismo, no es No, nietzscheanismo, claro. es propaganda del Porque nacionalsocialismo. él se pasa en la historia como un precursor del nazismo. Claro, No tiene nada que ver con eso. usaron su concepto, Claro, eso claro. fue la vulgarización de Nietzsche. Convenientemente. Después, cuando el régimen acaba, cuando termina la guerra, bueno, hay toda una fundación de Nietzsche que se encarga de agarrar esa obra y de filtrar todo lo que había hecho Elizabeth sobre esos escritos. Y de eso Karina, queda. Karina, Karina. Karina Nietzsche. Pareciera. Siempre hemos creído. A veces son hombres, son mujeres. Son mujeres, dicen, lo venera. Ahora, ¿qué valor tiene el conocimiento dentro de eso? ¿Es una mercancía más? ¿Qué ¿O la cosa? lucha del poder? No, en Hegel, bueno, yo pensaba. Nos fuimos al diablo. No, 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 no fuimos al diablo. Esto es lo que dice No, nos Hegel. fuimos a Dios, no al diablo. Vieron que estamos entramados en la novela argentina. Sí, Yo, una novela. y porque la mencionamos a cada Pero Claro. es una novela de terror. Somos. ¿Qué es eso? No sé, somos una novela de terror. Somos una novela. En general, no sé, si lo vemos en 100 años de soledad, si bien es una novela, pero pasa a revista la historia de Colombia. No, yo digo que se puso una novela de terror y no de momento. Sí. Mi hermana que vivía en Suecia todavía vive, me decía siempre, ustedes viven en una nube de pedo. Siempre Y me no se decía eso, equivoca. siempre. Sí. Gastan más de lo que tienen, parecen felices. ¿Con qué? Bueno, todo eso. Ahora, por ahí es la mentalidad de un mundo distinto. Sí, pero están así los retos. Sí, Se le ahora está está. llenando de gente que no comparte su No, no. cultura
20% de la población. No, no, pero están hablando seriamente de que están en un filo. No, viste lo que dijo Macron, va a haber que mandar fuerza. Viste lo que dijo Putin, si mandar fuerza se pudre todo. Bueno, Suecia creo que pasó a la OTAN, pero... Sí, va a tener razón, porque ya. Pasó a la OTAN, ¿no? Sí, sí, sí. 200 años de neutralismo, no participó en una guerra y ahora... Es la primera vez, porque no tuvieron conflictos. Suecia fue... Sí, pero no peleó. No, eran, son todos nazis los suecos. El 30% de los suecos, toda la casta sueca, eran nazis. De historia, ¿no? Entregaron el país cuando avanza Hitler, se han vuelto. No, entregaron el país. La cosa, jodido. Tienen una historia bastante fea. Sí. No sé, pero la serie es una de las mexicanas maravillosas. Pero es extraordinario, el país me encanta, me encantaría vivir, todo lo demás. Aparte por la época nuestra. Sí, sí, de la década del 60 para acá, son producciones de medio ambiente, de los ya quisiera ser más. Quiero ser el invierno. Bueno, igual. No fue oficial, pero oficialmente fueron neutrales. Exactamente. Vuelvo. Retomo el punto que mencionaba Mónica acerca de Foucault y Hegel, para no olvidarme de eso. Lo que hace Foucault cuando... Foucault tiene dos periodos, el periodo arqueológico y el periodo genealógico. Lo llama genealógico, como Nietzsche habla de la genealogía, él va a hablar sobre la génesis del poder. Cómo se estructura el poder, que tiene un proceso dialéctico también, ¿no? Nietzsche, Foucault no está diciendo, como malamente se le interpreta desde la mala conciencia, no es un juicio de valor, me pasa con acá. Lo que Foucault dice que no hay puntualmente un lugar en donde esté ocurriendo esta cosa de decir, ah, bueno, pero porque Kennedy hizo esto, porque Roosevelt hizo esto, porque Stalin hizo esto. Él está diciendo que todos somos parte del entramado del poder y que ese poder que nosotros reproducimos tiene que ver con prácticas sociales, discursivas, conocimiento, estructuras epistemológicas, etcétera. Incluye la ciencia, por supuesto, y la epistemología, en donde él dice, en todo este entramado se va tramando el interés y la perspectiva del poder. Pero es resultado de un proceso histórico, no de una maldad particular, no de un cráneo que esté en un laboratorio craneando mal. O sea, no hay cinco monjes negros. Claro, no, él no está pensando en eso, no, no. Pero hay un devenir, o sea, la concepción del poder es un proceso de un castrar. ¿Cuál? La concepción del poder es un castrar, porque, como decís vos, no está personalizada. Sí está personalizada en momentos históricos, es dialéctico. Claro, pero como concepción general, es una concepción abstracta. Claro, pero pensalo como dice Hegel, pensalo con el búho volando. El búho vuela, se levanta el vuelo a la tarde, entonces mira todo lo que ocurrió, mirás los procesos de, Foucault dice, a ver, voy a tomar la historia de Francia desde el siglo XV-XVI en adelante hasta la época moderna. El tipo dice, ¿por qué tomo Francia? Porque soy francés, porque nací acá, porque es esta región, porque es esta región de Europa. Si te interesa la de Argentina, hacé la de Argentina, yo no sé lo de Argentina. Ni voy a buscar esa explicación porque es América Latina, es una relación de colonización, entran otras relaciones de poder. Entonces dice, yo hago esto sobre Francia y un poco más sobre Europa, pero puntualmente sobre Francia. Por eso es específico. Él dice que comprender el poder a nivel de la historia es ser específico del lugar del que estás hablando. Entonces, cuando uno habla de Foucault, siempre se tiene que remitir a la obra de él, porque es el que... A mí ya más específicamente. Eso es lo que me genera una duda,
¿A qué llama específicamente el poder? No es que, por eso, hay que entenderlo como una totalidad, no es que vos entendés una forma de poder y si esto es el rey, no es esa la estructura. Si vos seguís el primer periodo del arqueólogo, él dice, bueno, vamos a rastrear el poder en función de los escritos que hay desde el siglo XVI respecto, por ejemplo, de un tema, ponele la locura, y escribe la historia de la locura. Entonces, él tiene como tesis que el poder se va a ir expresando, va revisando escritos de distintos lugares, el cuartel, el hospital, después la emergencia de la casa de fuerza, es el entramado de todas estas relaciones. Ahora, por ejemplo, pensá en esto, vos mandaste a tus hijos a la escuela, Foucault te diría, no el chiste de que le dice la mamá que no quiere ir a la escuela, sino que mandaste a tus hijos a la escuela, nunca te planteaste si no mandar a tus hijos a la escuela. No es un juicio de valor lo que hace. Está diciendo, hay una estructura de poder que funciona en las prácticas sociales, discursivas, cognitivas, etcétera, que vos agarres, Asumido. estás constituido en esa estructura de poder, estamos constituidos en esa estructura de poder. No estás haciendo juicio de valor. Entonces el tipo dice, terminás mandando a tus hijos a la escuela, pero no es que alguna vez te pusiste a pensar, uy, che, será bueno. Yo, no, vos lo mandaste, punto. Es condición, No, pone pero todo encarnado para que lo tenga que el mandar. O punto, sea, dicho así, a ver, yo lo entiendo, te doy este ejemplo, pero en la trama es más grande dicho que en esta, te doy inicio, una situación. no, no, está bien, lo entiendo, o sea, no se puede materializar en algo concreto, con una Él dice persona, al en principio de poder, su obra, en prácticas sociales. ¿Por qué en la condenamos? cultura, Fíjate, Sí. exacto, yo diría eso, lo que dice Cristina, que me parece correcto, es un sesgo cultural asentado en determinada sociedad, en determinada época, ¿no? Sí, pero él lo piensa en términos de condición ontológica, de condición de ser. Dice, ¿qué es el hombre? Entonces, él, digamos, de alguna manera está diciendo, es una práctica de poder. El hombre es la emergencia de una práctica de poder. Esa práctica de poder es la emergencia de una serie de entramados dialécticos de la historia. Ciertas Yo no voy a discutir a Foucault, si Sí, puede, ¿por qué no? No es, no se trata, no pero es una. no le pondría ese adjetivo, digamos, calificativo, poder. Poder para mí se lo considero de otra manera. Claro, tiene Yo lo otras. llamaría de otra forma, un sesgo cultural, lo que fuera. Porque llamarle poder a eso me parece medio paranoico, ¿no? Parece que alguien fuera de nosotros estuviera tramando algo que nos lleva a pensar de determinada manera y a ejecutar determinadas Bueno, prácticas. pero dalo vuelta. Sí, En vez a de ver. pensarlo así, Espérame. Nietzsche, él lo toma de Nietzsche y el libro Las palabras y las cosas lo empieza a partir de la lectura de Borges. Borges. Con un cuento de Borges que es el lenguaje analítico de John Wilkins. Él toma de Nietzsche. Nietzsche dice que nosotros somos una. Nietzsche, que era discípulo de Schopenhauer, él amaba a Schopenhauer, hasta un punto. Pues Nietzsche ama locamente y después te putea. Después ama locamente, después lo putea y así va tirando. Era tesis Poner una tira. mano. Era tesis tira. Entonces, Nietzsche dice, como Schopenhauer, que digamos, cada uno de nosotros es la emergencia individual de un evento del cosmos. ¿No? Que más o menos como lo pensaba Spinoza. Somos una expresión temporal de la sustancia infinita. Entonces, y después volvemos a esa Esa condición de la magia. sustancia. Claro. Bueno, Schopenhauer está pensando lo mismo, está pensando esa condición de emergencia que seríamos cada uno de nosotros. Nietzsche dice que cada uno de nosotros en esa emergencia representa una fracción atómica, si querés, del poder del cosmos. Si nosotros nos pensamos mecánicamente a partir de la cogito cartesiano, pienso existo, la conciencia individual y única que puede dar fundamento a la realidad, pero que queda aislada en sí misma. Y el universo como una estructura mecánica, dice Nietzsche, perdemos de vista la idea de que el cosmos es una totalidad indescifrable, lo que fuera, pero es una totalidad que funciona con una estructura de poder que tiene el poder de moverla. Porque ¿qué es lo que está moviendo el cosmos? El poder. La forma que sea, pero es el poder. Hay algo que puede mover el cosmos.
esa estructura de poder o ese poder se ha movido, el cosmos, él dice Nietzsche, nos constituye, somos parte atómica de esa estructura, somos voluntad de poder. Es un poder, dice él, y esa voluntad de poder a nosotros nos mueve como parte del cosmos que integramos. Si nos pensamos como modernos, cartesianos, Rorty, claro, pero ya después, en el siglo XX, Rorty, claro, desprendiéndose de toda esta teoría, de esta concepción de la filosofía analítica, del conocimiento, o sea, se separa de esta noción de que el sujeto es un sujeto que busca el saber y el conocimiento y propone un sujeto de otra naturaleza, ¿no? Un sujeto, Rorty, cruza de orilla. Él estuvo siempre, toda su obra, en la lógica dentro de la filosofía analítica y después cruza a la otra orilla y es casi coincidente con Foucault, excepto que rechaza el marxismo de Foucault y tiene una concepción distinta, pero coincide en la noción posmoderna de Foucault, Rorty. En el caso de Nietzsche, Nietzsche dice, somos esta expresión de voluntad de poder. Esa voluntad de poder, Foucault la traduce, la baja, a la investigación de los registros. A ver, ¿cómo funciona la lógica en el hospital? ¿Cómo funciona en el ejército? ¿Cómo funciona en la escuela? ¿Cuándo se genera? A ver, ¿este hospital de qué siglo es? Siglo XVIII, el ejército del siglo XVIII, el hospital del siglo XVIII, la escuela del siglo XVIII. ¿Qué ocurrió antes? La modernidad. Entonces, ¿qué elementos van atando estos discursos? La modernidad, ¿cómo es la racionalidad del discurso en la modernidad? En el ejército, en el hospital, en la cárcel. En cada uno de estos va buscando los elementos que constituyen la lógica que guía la comprensión de ese texto y la racionalidad que indica el comportamiento. Por ejemplo, esto, mandás los hijos a la escuela. Por ejemplo, en el siglo XIX-XX, vas al psicoanálisis. Entonces, él se pregunta, ¿por qué el sujeto va y confiesa? ¿Por qué un sujeto va a un sujeto que no conoce y le confiesa? Bueno, porque cree en toda la teoría del inconsciente en Freud, la relación de la conciencia, el inconsciente, etc. Cree en eso, bueno. Pero eso lo hace ir a confesar. ¿Por qué cumple este acto de confesarse a otro? ¿No? Ya lo hacían en la edad de ese punto. Con los intérpretes de Foucault. Llegaron a decir que la confesión es un expediente crucial y la nula. Porque no es coherente que una persona confiese nada. Entonces, eso ha llegado al expediente, ha llegado a sentencia. A anularse, tipo dice, sí, haré este pensamiento, ponga claro. No, eso no puede ser, lo sacamos. Está bien, ¿no? Pero pensemos. Digo, como aplicación práctica. Claro. Una aplicación muy interesante, que tiene todas sus cosas. Yo no sé si llamarlo, yo también confío en la palabra poder como. Pero fíjate con la pena de prisión de delito a cualquier conducta antisocial. O sea, nosotros estamos estructurados para que sea cárcel. Y eso nos ha impedido. Foucault nos dice por qué tiene que ser cárcel, los seguidores. Los seguidores, claro. Pero es bueno el razonamiento, porque nos estamos perdiendo todas las penas alternativas posibles. Las penas alternativas no ganan en la sociedad. Porque la sociedad está estructurada de que tiene esa prisión. Bueno, por eso yo creo que es una estructura. Hay cosas buenas. Es una estructura conductual de la sociedad. Yo me pongo a pensar. Estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué me vacuno? A ver, ¿es el poder que me lleva a vacunarme? No. No. Es cierta noción de autoprotección que tiene que ver con el avance científico, la inmunización. Bueno, una serie de cosas. Bueno, él te dice, todo eso es el poder. Sí, sí, la sal. Yo me vacuno de la sal. Claro, pero la conducta. Digamos, puedo entender el proceso de razonamiento. Y no le pondría ese nombre. No le pondría ese nombre, porque ese nombre para mí es el adjetivo, como quiera llamarlo, poder.
tiene otra connotación. Claro, pero él dice, por ejemplo, esto que vos llamás conductual, él dice, ¿por qué avalás determinada conducta y rechazás otra conducta? Porque las condiciones intelectuales, científicas, sociales y demás, me llevan a avalar esa conducta y no otra. Bueno, pero él como dice... Como yo podría ser un antivacuna. A ver, sí. Eduardo. Hay gente. Podría ser un terraplanista. ¿Por qué no lo soy? Porque a vos el poder te dice no, que la razón no, es la guía. No, bueno, no, pero, no, pero, esperá, no, esperá. No, pero... O sea, mi cerebro funciona de una manera. Pero esperen, esperen. Pero lo que hay que pensar... Ya, sí, esperá, esperá. Sí. Me parece que yo... Es muy interesante lo que dice Daniel acerca de esta palabra. Porque con una palabra como esta, pensando que nadie quiere ejercer. Claro. No está pensando de esa manera. Bueno, por eso, digamos, la diferencia que yo tengo con Foucault, digamos, si no lo interpreto mal, es que yo no lo llamaría poder, lo llamaría, digamos, hay una serie de acontecimientos existentes en el momento que yo vivo. Claro, no, que me lleva a tomar determinado tiempo. Pero en base a lo que funciona mi cerebro, no es que mi cerebro esté influido por el poder, entonces voy por eso y me lo hago. Me acordé de. Viste que la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, dice: si vos tenés una mejor forma de ubicar al hidrógeno en la tabla periódica, un protón. El hidrógeno fue metal, es un gas. Dice, pero no quedó más remedio que ponerlo acá porque el tener un protón principia la tabla, es el átomo que tiene menor peso. Es que la tabla se maneja por ese criterio. Claro, entonces, si usted tiene un mejor lugar donde ubicar el hidrógeno, escríbanos, por favor, a la IUPAC. Me hiciste acordar eso. Si estás de acuerdo con esta acción de poder, escriba la fundación. No, pero Foucault dice esto. En el periodo arqueológico, el arqueológico, en donde él se dedica a estudiar las construcciones discursivas, ¿por qué toma los discursos? Porque para ir al siglo XVII solamente puede recurrir a la memoria del archivo. Entonces va a la historia, va a la cárcel, a los registros puntuales. El tipo revisó 500 millones de libros y de registros a lo largo de distintos siglos. Entonces revisó el registro de la cárcel, el registro del hospital, el registro del ejército, el registro de la escuela moderna, claro, lo que no, fuera. No siempre, todos aquellos, claro, el trabajo teológico de todos eventos que tienen que ver con las prácticas sociales, ¿no? O sea, tenemos ejército, tenemos escuela, tenemos hospital, tenemos loquero. Entonces el tipo dice, ¿cuándo aparece el loquero? Ah, es una forma muy incorrecta de decirlo. Pero digamos, el lugar donde juntaban a los locos, ¿cuándo aparece? Y aparece como en Francia de 1653. Dice que desarrolló el mecanismo de telar, y entonces las ciudades en Francia empezaron a expulsar por falta de. Por problema económico. ¿Cómo pasa? Sí. Empezaron a expulsar a los extranjeros de la ciudad. Los extranjeros, los que venían de otro lugar, podían convivir mientras había comida. Cuando no, los desplazaron afuera. Entonces, el rey de Francia había dicho, había anunciado por las iglesias. Se anunciaba en las iglesias. Ahí aparece el hijo pródigo, pero en las iglesias se anunciaba. Miren que en tal fecha, los que no son de la ciudad, en la misa, se tenían que ir. Llega ese momento de la fecha y la ciudad expulsa a todos los extranjeros, cierra la puerta de la ciudad y pone arqueros en el muro para que no entren. O sea, que se van a morir de hambre, pero fuera de la ciudad, no adentro. Entonces, en ese momento, el rey de Francia, su círculo rojo, no es que está pensando maquiavélicamente, sí, maquiavélico, pero el tipo dice: esta gente quiere volver a entrar.
pero que nos une. ¿Cómo pasa ahora? ¿Cómo pasa ahora la gente? Sí, o los que escapan del norte de África y quieren entrar a España. Entonces, esa gente, ¿qué delito comete? No, legalmente no comete ningún delito. Ser pobre. Ser pobre o estar muerto de hambre. Entonces, ¿qué se inventa? Se inventa la casa de fuerza. La casa de fuerza no es ni el hospital ni la casa. ¿El manicomio? Aparece un intermedio entre el hospital, porque se la llama casa de fuerza, casa de salud, el tipo de nombre. Claro, y en ese lugar tiene a la vez un sistema que es formal, legal, en el sentido de que el que entra ahí tiene que estar 8 años allá adentro. Tiene como una especie de condena de 8 años sin haber cometido ningún delito, pero no es legalmente ninguna pena. Casa y comida tiene. Tiene casa y comida y tiene que someterse, se tiene que someter, no, lo somete. No es que le preguntan. Bueno, ok, pero lo que está diciendo Foucault es, en este momento, en este punto, ha habido un quiebre, un cambio en una estructura social que determina racionalmente un nuevo comportamiento social. Ahí hay una práctica de poder. ¿Sí? Bueno, esa, ¿quién ordena eso? Pero digamos, él ordena. A mí me cortan en la cabeza y son buenos. Y las ordenas, como le quieras llamar. Antes, 100 años antes. Está bien, pero no es que puntualmente tiene que ver con la figura del rey. Este momento de historia tiene que ver con la figura del rey. Pero después acontece donde venir en todo esto que él sigue estudiando en los distintos siglos y va observando cómo van cambiando los registros en función de un crack racional que viene de otro momento histórico, pero que se va generando una práctica social común, habitual y aceptada por todos. Por ejemplo, el régimen de la escuela, sin juicio de valor, el régimen de la escuela, ¿no? De, como por ejemplo, mandar los hijos a la escuela, o someterse, por ejemplo, a la medicina, o al término de entregar tu cuerpo, tu vida, a la medicina. Sí. Pero, ¿cómo él está pensando solamente en las sociedades capitalistas o cualquier tipo de sociedad? Cualquier lugar donde exista poder. Cualquier lugar. Él puntualmente toma Francia, Europa, porque, y los siglos que él investiga. Pero lo aplica a cualquier forma de poder. El poder para él no tiene estructura de izquierda o de derecha. La ideología es una estructura más del poder. Que no es que... Sí. Que no tiene que ver con el mismo, funciona de esta manera. Ah, pero el comunismo, no. Esa es la interpretación que usualmente se hace de Foucault, porque como era un intelectual de izquierda, siguió siendo intelectual de izquierda, etc. Pero no es que Foucault es un anticapitalista, pues de hecho Foucault se muda a los Estados Unidos, se muere allá. No es un anticapitalista. Sí, él está diciendo que, digamos, él habla, si nosotros pensamos esto en los términos del sovietismo, ahí también se ve claramente, o sea, cuando lo rajan a Trotsky, o se tiene que ir porque el régimen lo va a exterminar, se va a México, y con cuántos pasó, pero aparte a nivel del funcionamiento del sovietismo, fue colonizador, invadió la mitad de Europa, sometió con régimen de hierro a cuántos países, entre ellos Checoslovaquia, que da, como es prueba, fe de esto, es el autor de Kundera. Milan Kundera, toda la obra de Kundera es un registro anticomunista de un tipo que padeció el comunismo dentro de Checoslovaquia. Entonces, digamos, todo el fenómeno de poder que lleva adelante el capitalismo fue el fenómeno de poder que lleva adelante el sovietismo. La invasión llegaron hasta Afganistán, los rusos. O sea que llevaron como estrategia bélica de poder la misma racionalidad de poder que llevó adelante el capitalismo o el imperio americano. En términos de imperio, para Foucault no importa si es de izquierda y de derecha, es lógica de imperio, punto. La lógica de imperio es eso, poder. Eso como palabra santa, digamos, que es un análisis de la historia hasta que venga un nuevo encuentro y decir
Esto es así. Sí, pero la historia se mueve. No, no, claro, porque hacer predicciones es el problema. No, yo lo que digo es que el juego de la palabra poder es este, bastante, no diría peligroso, pero sesgado, porque son otras las razones. Fíjense, me acaba de ocurrir un ejemplo. Vos hace 50 años este, acampabas, venías a San Martín y acampabas en el Estado de Aragón. Sí. No. Y hoy en día no podés, no, sí, sigue haciéndolo, pero la ley dice otra cosa y el gobierno se corre. Y eso no es un ejercicio del poder, sería el poder ecológico, digamos. El, ya, por razones que, ecológicas. Entonces, vos todo lo que viene de razones psicológicas, pues dirías, ah, es una imposición del poder. Pero él no está diciendo eso. Vos lo estás tomando. Así se interpreta. Pero, claro. Escuela, por eso yo no soy identificó, sino ante todo lo que trajo. Claro, pero. Porque vos el manicomio. Es que él no lo trajo, él claro. Solo lo que estaban. Es lo mismo que Kanti. Vos cuando has tratado con un loco peligroso, que lo has tenido ahí sentado y que no tenés dónde ponerlo. Cuenta, no tenés nada para hacer. Te das cuenta que el manicomio es necesario. Pero está ¿de qué bien. Forma, de qué manera? No sé. Bueno, no, pero. Volvemos a los antivacunas. Pero él tiene un registro. Pero él tiene un registro. Es una teoría vacía. Estaba vacío de alternativas. Yo siempre le he dicho a pero es lo mismo que. Suena muy bien, pero no. Pero me cierra las alternativas. Pero el punto es este, la cuestión que plantea Foucault es la condición ontológica, ¿no? ¿Qué condición de ser tiene el hombre? Es un problema filosófico clásico. Nosotros aceptamos, decía, bueno, el hombre es un animal racional, dice Aristóteles. Ah, bueno, entonces está, el hombre es un animal racional. Pero esa es una definición de Aristóteles. O sea, el hombre, ¿cuál es la condición del hombre? O sea, nuestra identidad es un problema. Para nosotros y para nuestra práctica ética y política, que es el punto. Si no fuese un problema político, no estaríamos discutiendo el poder, pero evidentemente es un problema político. Entonces, la teoría del conocimiento viene y dice, bueno, el hombre es, bueno, distintas cosas, desde Aristóteles a Descartes, el cogito pienso existo, después Kant dijo, no, bueno, pero el antropo es una relación entre la sensación y las categorías del pensamiento puro, Hegel dice, no, eso es corto, la relación es, el sujeto objeto se tiene que caer y hay que establecer las relaciones de la conciencia, y comprender cómo funciona la conciencia. Después otros dirán, bueno, la conciencia, todo lo que tiene que ver con la conciencia es lo que hace a la fenomenología, porque la conciencia, nuestra conciencia individual y particular, capta al mundo como fenómeno, en el sentido de que aparece para nosotros. Todo lo que está en el mundo aparece para nosotros, del aparecer. Entonces, si eso es un fenómeno de aparición, lo que es la cosa en sí, en Kant, es un misterio, porque queda como noúmeno, aquello que se me aparece representado, pero aparece como fenómeno, y yo lo construyo con los elementos del entendimiento, yo, nosotros, dice Kant. Los ántropos. Los ántropos y las ántropas. Y las ántropas. Y les ántropes. Y les ántropes, que debe ser remota en ese lugar. Debe ser una fiesta. Pero bueno. Lo último que lo último en mi vida, en mi vida. Cuando se dice de Foucault que se toma su pensamiento y se dice esto no hay que hacerlo y esto sí, y entonces hay categorías y se aplican esas. Y vos decís la historia evoluciona, claro. Y pienso, pero podemos hacer el paralelo no solamente con Nietzsche, ¿cuántos pensadores han caído en esta circunstancia? O sea, ¿cuántos pensadores son echados? Claro. O sea, eso es un problema a veces, esta, o que aparece de gente que toma ese pensador y después dice, pero no es lo que ese pensador está diciendo, o por lo menos no puntualmente lo que le está diciendo.
Ocurrió también con Nietzsche, ocurrió con Aristóteles. Aristóteles espera que se muera Platón para decir todas las ideas de las ideas de Platón está equivocada, porque no puede ser. Si conocemos a través de la idea, ¿qué relación hay entre la idea pura y la materia concreta? ¿Cómo estableces el lazo? No hay manera de justificar el lazo entre la materia y el pensamiento. De hecho, es muy difícil establecer ese lazo entre la idea de mesa y la mesa. La mesa concreta. O sea que la realidad seguimos discutiendo si existe. No, no hay una discusión de si existe la realidad, sino de que el cómo de la realidad. Porque decía, el mundo per se existe, es lo en sí, en términos de Hegel. El problema es que nosotros tenemos el para sí, lo que nosotros tenemos del mundo es para nuestra conciencia. Entonces, lo que es en sí la cosa es algo que en Kant es un misterio, en Hegel se resuelve en términos de conciencia. Y paso a la conciencia. Pero pensemos en esto. Ah, sí, no lo ponemos en un cajón porque el problema es, o con Foucault, todo pensamiento del siglo XX, con Marx. Nosotros estamos viendo a Hegel o tratando de empezar a ver a Hegel y después de Hegel, en el devenir histórico del pensamiento en filosofía, viene Marx. Pero ese pensamiento, no por Marx, sino ese pensamiento en un momento de la historia genera en su devenir una división del mundo y termina gestándose contra el zarismo ante la Rusia zarista. Un nuevo proceso a partir de 1917 que va a dar lugar a que se puedan concretar aparentemente las ideas de Marx. Entonces, queda el mundo dividido a nivel político y a nivel bélico, a nivel práctica social, a nivel de estructuras de conciencia y a nivel científico. Entonces, esa división del mundo tuvo que ver con este devenir histórico. Pero no porque puntualmente fue Marx el culpable del sovietismo. O sea, no es que se trata de que hay. Es un pensador que pensó la filosofía a partir de la estructura de la materia. Pero digamos, si lo corremos de ese lugar, pareciera, viste, que Marx tuvo que ver con el sovietismo, o que Adam Smith, cuando escribe la riqueza de las naciones, es el culpable del capitalismo. O sea, es una parte de la historia ese proceso. No, entonces no digo de olvidarme de Foucault, digo como. Vamos a volverlo. Amablemente. Pero digamos, la idea de pensar lo que Hegel propone, porque yo pienso que tiene una estructura hegeliana, es la novela, desde mi punto de vista, la tenemos que leer como si fuese el búho de Minerva que sobrevuela la totalidad de la obra. Desde José Arcadio, Buendía. Y Úrsula y Guarán, ellos dos, que ya traen toda una historia familiar que viene interfiriendo en el entramado de sus vidas, sus comportamientos, a una totalidad, todos los hechos que ocurren en la novela, todos, los 100 años completos, la presencia de Melquíades, que es el gitano que se muere, vuelve de la muerte. Y se ponen a escribir estos rollos, estos papiros que No, él me encanta escribe. y sí, me encanta, ¿no? ¿Viste que dice que tiene manos de gorrión? Sí. Bueno, este Melquíades escribe, en eso que él está escribiendo, en el texto parece como una profecía sobre los Buendía. Yo digo, se me ocurre a mí, en la cabeza de García Márquez. Aparece todo el desarrollo dialéctico de una historia familiar y del proceso político de la Revolución Civil en Colombia. Colombia es García Márquez que está escribiendo, porque se te relata la historia. Algo Pero así. más o O menos, así. pero no necesariamente, porque hay momentos en que el narrador es omnisciente, sabe lo que va a pasar, hay momentos que es testigo y hay momentos que es actor. Ah, O sea que va cambiando el rol del narrador. buenísimo. Pero por eso a veces también causa confusión, porque en el relato uno dice, pero ¿está hablando Aureliano? ¿Es Claro. el narrador de la obra? ¿O el narrador
la voz narradora ahora es la voz de Aureliano que está ahí presente en la batalla o cuando sale a buscar la salida al mar. El coronel, ¿no? Aureliano. Sí, no te lo avisa. Claro. Entonces, si uno la mira en su totalidad sobrevuela como el búho, en el momento al principio que Melquíades está escribiendo, tiene que pensar que en el final eso que le está escribiendo lo está viviendo el último Buendía. Aureliano Buendía, el hijo de Mauricio Babilonia y Meme Buendía, que es la chosna de Úrsula y de José Arcadio, que han tenido ese bebé que al final de la obra se la están comiendo las hormigas. Y este, el último, está leyendo los pergaminos de Melquíades, que tiene todo el relato, toda la estructura dialéctica de la historia de los Buendías, la Revolución Civil de Colombia, y él lo está leyendo en ese momento que se está cumpliendo. O sea, cumpliendo. Él está presente, está en el cumplimiento del tiempo de eso. Es como si a nosotros ahora nos adelantaran el cumplimiento del último instante de nuestra vida, con todos los procesos históricos que ocurrieron, nos atravesaron a nosotros, peronismo, macrismo, claro. Digo, para retomar el comentario, Karina Milei, Milei, Cavallo, todos, y nos adelantan, ¿no? O nos llega el escrito del Melquíades que escribió nuestra existencia, la de nuestra familia, también argentinos atravesados por el peronismo, por Roca, por Sarmiento, por todo lo que nos atravesó. Y ese último instante nosotros estamos leyendo y comprendiendo todo el proceso dialéctico de nuestra existencia y de la región en donde nacimos, la patria, la política, la economía, todo su proceso, y se está cumpliendo en ese momento. Ese es el último Buendía que termina arrasado junto con Macondo porque fue el fin de los tiempos. Por eso digo que esa es la estructura de la novela hegeliana. Si nosotros ahora al principio leyéramos lo del principio y leyéramos el final, veríamos como toda la novela cierra en un ciclo. Claro, y cierra todo en un ciclo, pero atraviesa la guerra civil en Colombia y todos los avatares de la vida. Si siguen, van a ver que no hay ningún personaje que nazca, que en un punto dado no reaparezca y muera. Todos, sin excepción. Todos. Melquíades se muere dos veces. Por las dudas. No, tengo que leerlo de vuelta, yo también, para mí es. Y lo que me llamó la atención ahora de este es el realismo mágico, verdaderamente, ¿no? De este segunda parte que estamos leyendo, claro, ¿no? Es la enfermedad del insomnio. Ah, sí, fabuloso. Ay, sí. La maravilla. Sí. Después la lluvia, de que llueve durante 4 años más adelante, la fiebre, Aureliano José, que es uno de los mellizos, hijo de José Arcadio y de Santa Sofía de la Piedad, ese Aureliano José se casa con Fernanda del Carpio, pero es amante toda su vida, en realidad tiene una pareja estable con Petra Cotes. Y él siempre dice que lo van a sacar de su casa con los pies para adelante y de hecho se va a morir en la casa de su esposa legítima. Pero toda su vida la vive de parranda en la casa de Petra Cotes. Porque Petra Cotes es una celebración de la vida, Petra. Sí. Es una celebración de la vida y es tanta la fiesta que viven entre ellos que se produce, pero aparte de que el tipo no se puede sustraer, él es esa sustancia también, es como Petra Cotes, y es tanto que se desborda y empiezan a contagiar y genera una fiebre de la aparición, y las vacas paren varias veces al año, y los conejos, claro, y se reproducen. Explota la vida. Es como Doña Flor, una cosa así, que, claro, que atrae porque... Bueno, pero el boom latinoamericano... La novela es cosa atractiva, la novela es la personalidad de Lucio Guadalajara. Sí, determinación, sí, sí. Todos son personas. Sí. El boom latinoamericano es eso. Es esta cosa, la novela argentina con su historia política es una novela. Ricardo Piglia, sin hacer realismo mágico, da cuenta en la novela de él sobre esta realidad política de Argentina, sí, más que nada, ¿no? La década del 70, la década del 60. Sí.
Sí, tiene esos tres libros. Claro. Pero el boom latinoamericano fue esto, o sea, ¿por qué García Márquez se convierte en un lector de esa forma a nivel global, o como Borges en la literatura fantástica? Porque, claro, para el europeo, encontrar esta milonga que somos nosotros, para los europeos es fascinante, porque los europeos viven en esta Claro, es racionalidad. incomprensible, traducido, yo no lo imagino al francés o al No inglés. sé, porque si uno lee, está bien que somos latinoamericanos, pero uno lee, bueno, pero uno lee a Jorge Amado y lee una vez, y ahí también encuentra el realismo mágico, y sin embargo está muy lejos de nuestra cultura. El sincretismo, la macumba, todo eso no tiene nada que ver con nosotros. Y sin embargo uno lo lee y es una fiesta, Jorge Amado. Pero bueno, es parte del boom también, del boom latinoamericano, esta cosa Sí, de... lo único que se le acerca por ahí desde el otro lado es Salman Rushdie, entre los versos satánicos y que hace un realismo mágico, pero de la De India, la India, como claro. el mitad, viste, que tiene también mucho. Pero no es tan festivo, me parece. No. No, no tiene Y ese... tiene la parte Sí, británica, tiene no va a parte ser británica. Calcuta. No puede ser La PDP. reina Victoria. Claro. Pero es el que ahí arrima el bochín un poco, digamos. Claro, sí. Pero el boom latinoamericano, o sea, la novela, el realismo mágico, es específicamente latinoamericano. Es puntualmente. Y de hecho, hoy cuando mencionabas a García Márquez con Rayuela, a Julio Cortázar. Cortázar, Cortázar se propone escribir una novela antidialéctica. Por eso se puede leer, a pesar de que Cortázar era un comunista, Bueno. claro, se puede leer lo que quiere hacer Cortázar cuando escribe Rayuela, es precisamente narrar una historia que no responda al proceso dialéctico, que sea disruptivo del proceso. Por eso te dice, lee al capítulo 1, el 23, el 45, el 78, Claro, la puedes lo puede leer elegir. así, claro. Eso, las predicciones del comunismo y de otros fallan porque no tienen la posibilidad de hacer futurología. No Bueno, tienen todos los elementos en la mano. la dialéctica materialista se propone eso, se Sí, claro. propone como una ciencia, como algo, Pero digamos, la historia pero del falla. movimiento, claro. Claro, digamos, falla en el hecho de que no hay coincidencia con los hechos de la historia. Pero ellos están pensando, Hegel es el que propone esto, porque Hegel está pensando, el tipo está diciendo, si nosotros pasamos, o la cultura pasa de la condición de la tiranía a la libertad, esto no pudo haber sido accidental, porque no se puede concebir la idea de libertad así. Yo venía caminando por la calle y me crucé con la idea de la libertad. Tuvo que haber sido un proceso mucho más complejo y elaborado. Si fue de complejo y elaborado tanto como para terminar gestando la idea del Estado moderno, el sistema jurídico, la cultura, la moral, la ¿Podría no haberse filosofía, gestado un estado en moderno? Hegel no, porque Ah. él está diciendo la razón guió todo esto. Porque te dice, si la razón Sí. no guió todo esto, ¿cómo concebimos la idea de Estado moderno? Porque si hay una idea de libertad, el estado no es justamente la libertad, es un orden. Está bien, es un orden, pero No, digamos, el orden primitivo es el más vivo. y donde Claro, se puede quizás plasmar primero. la Pero antes de juridicidad. la revolución de Serial. Claro, pero bueno, eso es No, primitivo. El no hombre hay. es el más vivo. Bueno, se Pero cambió la teoría. pensemos en términos de conciencia, eso es lo que plantea Claro, Hegel, y esto es ponemos cuando. lo que Sí, yo digo de cambiamos pensar la conciencia. novela. Pensémosla como una estructura de conciencia que se va modificando en el tiempo, ¿sí? Entonces, Hegel está diciendo esto. El saber, para Hegel, es el encuentro de la conciencia con lo otro, con lo que es distinto de la conciencia, ¿sí? O sea, saber es encontrarse con lo otro distinto. Es como si uno lo pensara el niño recién nacido, y qué sé yo, que no puede todavía organizar ni coordinar porque no está maduro, digamos, para poder organizar la experiencia de las sensaciones. La sensación, en definitiva, es una organización de la experiencia. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un proceso de maduración.
Entonces el niño aparece como conciencia de algo que todavía no se sabe que es, no sabe que es conciencia y que todavía no puede hacer consciente los elementos de la sensación. Vieron que cuando nace Aureliano, el que después es el coronel Aureliano Buendía, él dice, la voz narradora dice, Aureliano lloró en el vientre de la madre y nació con los ojos abiertos y dice que cuando nació miró a todos los que lo rodeaban con ojos atentos pero sin interés, ¿no? Como así como con una mirada de viejo que mira así y dice, uy, esto ya lo vi, ya lo vi tantas veces que no te causa ningún interés. Macunaíma, que nació grande. ¿Cuál? Macunaíma, una película brasileña, genial. Ah, no la vi. Sí, sí, está la cámara agarra dos piernas y hay una mujer que está pariendo y ¡plup! Cae. Bueno, la novela de García de Amado, la de Sabón, que traslada desde San Pablo, una virgen que es del siglo XVII, la imagen, la traslada por agua en una cabina de vidrio. La trasladan a Segovia, a Salvador de Bahía, ¿no? Todo en Amado pasa en Salvador de Bahía. Entonces la trasladan al puerto de Salvador de Bahía, está la multitud esperando la llegada de la imagen, el obispo, qué sé yo, y cuando el barco entra al puerto, toca puerto, la Virgen abre la puertita de vidrio y saca la pierna y es una mulata. Y sale, y es una muleta entera que camina desnuda entre la multitud y desaparece. Y a partir de ahí empieza la búsqueda de la imagen de la Virgen del siglo XVII, que sale, es invaluable, y que la policía dice que no lo chamullen con la mulata. Eso es un chamullo gigantesco, que mulata ni mulata, se chorearon la imagen. Bueno, toda la novela es fabulosa, es una novela para leer. Es horrible eso de la novela de verano, pero me refiero a que es una novela así, es maravillosa, uno la lee y Amado te va llevando por Salvador. Sí, esto es lo mismo, entonces hay una escena donde están todos en la selva y se ve que venían de Río, de alguna ciudad grande, lleno de electrodomésticos. Viste como cuando te venden tapas en el medio de África, sí, claro. Lo mismo, todos con la licuadora y esas cosas en la selva, no había donde chupar nada, claro. La que más recuerdo de llamado es Doña Flor, ¿no? Doña Flor, sí, tenés a Batista Cansada de Guerra, sí, también esa es maravillosa. La película también es grandiosa, la de Doña Flor, sí. Claro. Y Sonia Braga ahí saltó y se convirtió eternamente. Sonia Braga será eternamente Doña Flor. Bueno. Para Hegel, imagínense un idealista absoluto. Es idealista porque no hay forma de conocimiento que no sea parte de la conciencia. Hegel. Es un idealista en ese sentido. El idealismo es esta relación directa con la conciencia. No hay un territorio ajeno a la conciencia. Entonces, es teoría. No es solamente explicativa de la relación sujeto-objeto. Para Hegel, Hegel en su filosofía supera esta condición de sujeto-objeto como el objeto fuera y el sujeto dentro y lo convierte o lo sintetiza en términos de relaciones. No hay una relación de sujeto-objeto, lo que hay es una, no hay una situación, el mundo está ahí y mi conciencia está acá. Lo que está es siempre mi conciencia que establece un mundo de relaciones. Ese mundo de relaciones en donde entra todo, o sea, la filosofía, la ciencia, el ratón, la bacteria, todo, la totalidad comprendido, un acceso posible
el de la lógica. Él escribe la ciencia de la lógica. Para no tener realismo mágico, digamos. Él, digamos, pero no parte de la lógica formal, parte de la lógica que piensa en la condición de que tiene que haber un a priori, así como la está pensando Kant, un a priori a partir del cual deducir todas las otras categorías con las cuales nosotros entendemos de nuestra conciencia la relación que existe entre las cosas. Lo que perdemos de vista es que lo que nosotros no conocemos, creemos, es que creemos conocer, no es que use la palabra creer, porque sé que te es mejor con la palabra creencia, pero digamos, él dice, él no está diciendo que nosotros lo creemos en el sentido de creer, pero él está diciendo, cuando nosotros tomamos la idea de la cosa en sí, por ejemplo la mesa, fuera de nosotros, estamos dando por entendido que la mesa, no que no tenga existencia concreta y real, existe concreta y realmente fuera de nosotros. Pero cuando nosotros decimos la mesa, ya nos alejamos de esto. No es esto. Nos referimos a esto. Pero no es esto de lo que estamos hablando. Decimos, pero cómo no, si yo la veo, es rectangular. La mesa es rectangular. Tiene 6 patas, 8 patas, qué sé yo. Es lisa, es rígida. Estamos diciendo, hay una sustancia, llamamos mesa, a la que le atribuimos propiedades. Rectangular, con 8 patas, lisa, rígida, etc. A la altura de la cintura. Es decir, es una sustancia de la que predicamos propiedades. Entonces, el saber, no es el saber académico, el saber de darse cuenta. En el caso de Hegel, sí, porque él está diciendo, cuando nosotros estamos diciendo esto, no es que no exista la cosa en sí, pero nosotros estamos hablando de lo que es para mi conciencia. Que no es, se refiere a esto, pero no es puntualmente esto. Es esto claro, para mi conciencia. No, pero no está diciendo que no. No la niega, dice, yo qué sé de las cosas, de lo que yo interpreto. Está diciendo, lo que estamos diciendo es una relación. Lo que estamos hablando es una relación. Y es una relación que está sujeta a la historia y al movimiento constante de la realidad. La escuela tiene ese fundamento. Entonces vos pones algo en la... en el aprendizaje para que todos hablen de lo mismo. Sí, lo que pasa es que la escuela no advierte por ahí que el proceso ocurre. Pero si yo lo pienso en la escuela de filosofía advierte, estamos en el dominio de la filosofía y acá el debate es, no tiene que ver con el relativismo, sino que todas las posiciones son entendibles y aceptables. Vamos a discutir. En todo caso, cada uno tendrá un pensamiento histórico. Hasta que aparece Hegel y dice: todo esto que estamos diciendo de la cosa, de lo que está fuera, del objeto, del estudio, todo, desde la filosofía hasta la ciencia y lo que fuera, todo esto no declara que es una conciencia la que está estableciendo su relación con lo que es extraño a eso. Lo que Hegel está anteponiendo, primero a todo un sujeto, y él quizá lo había puesto Kant antes. Claro, él sigue, él es continuador de Kant. Hay un sujeto, vamos a ver, sí, porque un sujeto feliz de filosofía es imposible. En todo caso, con buen humor. Pero digamos, lo que él está pensando es esta situación en la que este sujeto está, y acá está el mundo, todo, todos los entes, y entonces él dice, todo esto está acá en la conciencia, y esta conciencia va a pasar porque tiene que haber un algo que capte. Claro. Si yo voy, si yo no soy un sujeto de conciencia, ¿cómo sé que soy un sujeto de conciencia? Porque me doy cuenta que estás vos, que hay una mesa, que hay un árbol, el árbol se mueve, la mesa está quieta. Voy viviendo propiedades de los entes. Entonces, hay algo en mí que lo capta. Ya Kant había hablado finalmente de la conciencia trascendental que unifica la experiencia, unifica, nos da una unidad y una individualidad que unifica los fenómenos del mundo, porque los vemos siempre iguales, a menos que volvamos locos, que nos pase alguna cosa, siempre unificamos los fenómenos del mundo. Y eso mantiene unificada nuestra conciencia. O sea, ya Kant
había entrado en el espacio de la fenomenología, que es el espacio de la conciencia. Lo que para Kant quedaba era, hay un mundo donde están las cosas en sí, y mi conciencia que lo capta, capta el fenómeno, le aplica categorías del entendimiento y constituye el objeto, que no es la misma cosa, es el objeto que tengo para mi conciencia. No sé si se entiende la diferencia. Sí, no, por eso la pregunta. Pero es lo que te da la escuela, las categorías y toda la forma de interpretar el mundo. Estos pensadores admiten que puede lo que capta mi conciencia, o como se le llame, coincide con lo que efectivamente es esta mesa en la realidad, pero yo construyo algo que a lo mejor es diferente a lo que es una pregunta, ¿eh? Sí, sí. En ellos. En la discusión. Admiten que puede haber una coincidencia perfecta entre lo que existe y lo que yo capto. Admiten primero el problema de entender. Ya hay un filtro, entre comillas, sí, un filtro. Sí, es la conciencia del sujeto que está hacia. Pero puede haber una coincidencia entre lo que es la mesa y lo que yo capto. Lo que aceptan como coincidencia es que a partir del momento que hay un estado de conciencia que capta el fenómeno, ya hay una conciencia que aporta elementos que van a construir para el objeto de ese fenómeno. Pero este objeto existe independientemente de mí. Pero espera, no soy claro, ¿entendés? Es que hay todo un tránsito. Entiendo, No es que no hay una posibilidad. Se puede discutir. Es el objeto para tu conciencia. Está bien, pero no llega a la conclusión de que coincide con el objeto. Pero es que no es tan definitivo. Sí, sí, no. Así como la pregunta más a por sí, por no. No, no podés responder por sí, por no. Por esto. Es como si yo te dijera al revés. Entonces, la ciencia descubre efectivamente el planeta Marte y un epistemólogo te dice, bueno, mire, tenemos la producción discursiva, bueno, lógica. Junto una cantidad de pruebas. Bueno, pero entonces sí o no. Eso es mayoritario, nada más. Claro. Claro, hay un poco de pruebas. Pero el electrónico es azul. Claro. Yo, es una cantidad de pruebas. Está diciendo que eso que estoy viendo existe. Por eso, pero terminás si no, en la frase típica. No es la verdad absoluta. Bueno, vos hiciste una pregunta sobre lo absoluto. Porque vos te preguntas a punto así coincide con la realidad. Nunca, yo creo que nunca lo vamos a saber si coincide con la realidad. Yo creo que sí, pero bueno. Viste que crees. Bueno, pero el punto en Hegel sí hay absoluto, porque Hegel está diciendo precisamente el término de la relación. Habría un sujeto y un mundo separados entre sí. Lo que sí había conciencia que es común a los dos, a Kant y a Hegel, y a toda la historia de la teoría del conocimiento posterior a Hegel y contemporáneo. La ciencia se funda en este proceso dialéctico. Después encuentro un derrotero propio, pero aparte de la dialéctica hegeliana. Entonces, hay una conciencia que capta el mundo. En Kant está separado en dos, el mundo es incognoscible, pero llegó a tener un objeto, como si mi conciencia refleja como un espejo el mundo, pero ahora es mi conciencia la que tiene que aportar elementos para agarrar esos elementos del espejo y construir el objeto. Porque el objeto no te es dado, te es dado el fenómeno. Lo que cada uno de nosotros tiene del mundo siempre es el remanente de esta captación del fenómeno. ¿Sí? Esta es la filosofía del idealismo. Por supuesto que van a aparecer después, con posterioridad, están los románticos diciendo, dejate de joder, el hombre no puede ser nada más que una experiencia de conciencia, de categorías, también está la pasión, la locura, el deseo. A ellos dicen, ¿viste? Hay que salir un poquito del esquema, porque si no, nos quedamos que es todo pura racionalidad y lógica. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que el problema cuando nos limitamos a pensar el objeto, la cosa en sí, y el sujeto y en la conciencia como puente y también como problema para acceder al mundo, porque si la conciencia es la que capta, es la que posibilita, pero capta en sus condiciones, no capta. Entonces esas condiciones son cantidad de elementos enormes, incluido el lenguaje. Después que, digamos, la matemática, la lógica, bueno,
elementos que se incorporan a una conciencia que dice con estos elementos voy a construir la totalidad de la realidad, pero eso también es una pretensión. Entonces, Hegel dice, el error es seguir dividiendo en la relación entre cosa o objeto, la cosa, el en sí, más que el objeto, porque para mí el objeto es finalmente lo que construye la conciencia, y el sujeto por el otro lado. Hegel dice, partimos de la lógica, una forma de acceso a la obra de Hegel es partir de la lógica. Una forma, tiene muchos accesos Hegel. Y es muy difícil entender la totalidad porque escribía de una manera muy particular, porque la fenomenología de Hegel hasta es tomada por el catolicismo, el cristianismo, que la interpreta desde un lugar religioso también. Y a pesar de que Hegel dice que el cristianismo es característico de la conciencia infeliz, porque junto con el estoicismo y el escepticismo están encerrados en una conciencia donde no registra lo otro de esa conciencia. Se encierra en el mundo de decir, soy yo, con mi felicidad, yo mi absoluta, claro. Vivo mi absoluta libertad, entonces me pueden encadenar y convertirme en esclavo, pero como soy libre en mí, no soy esclavo. Dice Hegel, eso es una conciencia infeliz, una conciencia desgarrada porque no reconoce al otro como presencia, cuando te esclavizan, te esclavizan. Para dar un ejemplo radical. Entonces, Hegel dice que... Tampoco es mucho más feliz, es claro. Por eso, no, pero él dice, pero él toma el cristianismo, porque dice, ponele, cuando los cristianos eran llevados al circo para que se coman los leones. Ellos iban porque ellos eran libres, porque estaban liberados de esa condición, porque la libertad estaba en su alma. Entonces él dice, Hegel, eso es una conciencia infeliz, porque es la conciencia que no reconoce la presencia del otro. Aunque el otro sea un esclavizador, en la medida que yo soy libre de mi pensamiento, así que el otro no me esclaviza, aunque me esclavice, es una conciencia desgarrada de la realidad. Él la llama infeliz porque tiene este desgarro de no reconocer al otro como parte de esa realidad. Para bien o para mal, no importa. Eso es lo que a mí me chocaba de la película de esta... La vida feliz, ¿cómo era? Ah, sí. No, la de campo de concentración, sí, la italiana. La italiana. Ah, la, sí, Principessa. Ah, sí. La vida es bella. A mí me indignó. Todo el mundo estaba encantado. Yo quería entrar a la pantalla y pegarle un sopapo al tipo. Claro. Me produjo una violencia. Él, el personaje de él, era: sos un pelotudo. No sé por qué. Y todo el mundo estaba, ay, no, porque... No, sí, porque él... Tratando de ablandar la situación. Él hace toda esa ficción para el hijo. Para el hijo, sí. No, porque él la interpreta lo mismo. Pero el personaje tiene... Bueno, está bien. A mí me gustó la película por eso. Trataba de sumergir al hijo en la idea que era todo un juego para que el hijo no sufriera. Bueno, pero... Esa brutalidad. Bueno, pero sí, Hegel, bueno, pero está bien, no estoy discutiendo la interpretación, estoy diciendo Hegel. Hegel va a decir, saber es siempre saber algo distinto de mi conciencia. Pensémoslo en términos psicológicos, la madurez del niño, ¿no? Como si lo pensamos, como pensar la novela, del principio hasta el final, pensemos una conciencia individual, pero Hegel está pensando en una conciencia universal. Cuando dice, no puede ser que hayamos parido la idea del Estado moderno, el orden jurídico, la cultura, la filosofía y la ciencia, y llegamos ahí de casualidad. Si llegamos ahí de casualidad, ni nos molestemos pensar nada. Si llegamos ahí de casualidad, vamos descubriendo todo. Él dice, no puede ser que eso haya sido por casualidad. De hecho, es razonable el pensamiento. Uno dice, ¿qué? Y llegamos así como... Estábamos todos en pedo y salimos y hicimos la teoría atómica. No puede ser. Algo tuvo que haber ocurrido en la historia. Unido, claro. Y a nivel superior de la historia, como una especie de conciencia universal, que supo, como en la novela desde el principio, a dónde iba a llegar al final de la historia. El final de la historia, no la historia fin, punto. Sino final de ciclos de la historia. Él piensa... La Edad Media se termina cuando se accede al cogito cartesiano y fundamentalmente a las consecuencias de ese cogito
en la producción del pensamiento político y en la Revolución Francesa, con las condiciones materiales de la burguesía, que ya podía pagar ejército, etcétera. Y entonces ahora todas esas condiciones juntas accedían a construir un Estado, pero ya habían accedido antes a la noción de libertad. Ahora, ¿eso cómo llegó? Dice, si llegó de casualidad, ya está, abandonemos, porque de casualidad seguiremos teniendo ciencia, futuro, bienestar, y si no llegó así, llegó porque hay una razón que lo rehusó. Una especie de conciencia universal, no piensen en Dios, ni nada de eso, ¿no? No está pensando en esos términos. Ahora hay una interpretación de Hegel, que ahora no hace mucho, que Hegel es visto en donde en su obra hay cosas que se interpretan como Dios, esa interpretación se interpreta como Dios. Que él está pensando en términos de conciencia universal. Entonces él, desde la lógica, dice, como nosotros tenemos géneros y especies, por ejemplo, el género animal, y de la especie tenemos, qué sé yo, el caballo y el hombre, tienen en común los dos la condición de animal, pero la diferencia específica de que el hombre es racional. Acá. El hombre es acá yo voy a poner una, pero bueno, la diferencia específica es que es racional. O sea, lo que establece la diferencia entre estas dos especies, hombre y caballo, que participan de la misma condición genérica, es una diferencia específica que en este caso es la racionalidad. Esta diferencia específica es una relación. O sea que esta relación, que nosotros la aplicamos a dos entes materiales, que en los fácticos donde decimos, ese es un caballo y ese es un hombre, el hombre es el bípedo y el caballo sería el cuadrúpedo. Esa relación, dice Hegel, no la vemos cuando pensamos en las cosas en sí. No vemos que se tratan de relaciones. No sé si se entiende la idea. Hegel tiene esta rareza, ¿no? Entonces él dice, si nosotros estamos pensando en los términos, nuestra forma de clasificar los entes del mundo en términos de género y especie, por ejemplo, con su diferencia específica, es porque entendemos, y no lo vemos, o implícitamente está comprendido, que hay una relación que estamos haciendo con las cosas. Si hay una relación, y lo pensamos a él desde este lugar, dice, partimos desde la lógica. O sea, aceptamos como cierta la condición de una sustancia cuando cumple la condición de ser una categoría que tiene que ser anterior a todas las otras posibilidades. La condición de animal tiene que ser anterior a la de caballo y a la de hombre. Porque si no, cuando nosotros decimos hombre, entendemos que hablamos de animal racional. Cuando decimos caballo, entendemos que hablamos de animal. O sea, hablar de relaciones, pero también hay una estructura de categorías. Él dice que si lo pensamos desde ese lugar, la categoría que es más plena e indeterminada es la del ser. Entonces parte del ser, porque dice el ser, a todo le incumbe el ser. No hay nada que no sea, porque de hecho hasta gramaticalmente nosotros construimos el ser, ¿sí? El hombre es un animal racional y el caballo es un vertebrado como el hombre, pero es más encantador que el hombre y es menos peligroso. Entonces, el tipo dice, ¿qué es lo más indeterminado? No hay algo que no sea la totalidad de peligroso. Son 12, claro. Es que todo participa del ser. Todo lo que podemos enunciar participa del ser, puesto que es. Partimos del mismo que es. Claro. Desde que es, por la lógica, llegamos a la condición. A partir de. Claro. Y esa categorización implica que nosotros estamos creyendo que hay una relación distante entre la cosa y nosotros. Y perdemos de vista para Hegel que en realidad es un trabajo de la conciencia que establece relaciones.
que no es que haya una cosa, por supuesto que la cosa está, no está diciendo que no, hay caballos y hay hombres racionales y hay esas tortugas baldes, como dice Fontana Rosa. Hay de todo el mundo. Y dice helados, árboles baldes, chancletas, hace la lista de lo que hay. Entonces, él está diciendo, por supuesto, que hay cosas y que esa la ha establecido siempre como una distancia objeto-sujeto. Pero, dice Hegel, si nos instalamos en el espacio de la conciencia, que es el puente que nos separa de nuestra individual, de nuestra soledad mental, digamos, entre comillas, esa soledad inclaudicable, la soledad en la que viven los 100 años de soledad. Vieron que los personajes viven en una soledad absoluta, es el espacio de la soledad de esa conciencia. Yo sé que va, digamos, esta perspectiva tan occidental litiga la idea que tiene el Oriente, ¿no? La construcción del budismo sobre la conciencia. Suponete que hiciéramos una unión de conjuntos en la intersección de los cuatro conjuntos. Uno es el saber, obviamente, otro es el osar, otro es el querer y otro es el callar. En esa unión de esos cuatro círculos aparece el ser. O Claro. sea, hay que cumplir con esas cuatro condiciones para definir y permitir que el ser aparezca. Claro. Callar, fundamental, querer y osar. O sea, Osar. claro, acá no está eso. Acá en Y un Hegel está. caballo es un ser que es una osa. No tiene la condición de ser de humano. Ah, está bien, no Claro. está en todo el círculo. Igual también hay una condición de hablar de género y especie, porque decía, si el caballo se distingue del humano, según Hegel es por una diferencia específica. Para el Oriente también hay una diferencia específica, aunque no la define, no sé cómo la definirá, pero en Hegel la define como diferencia específica. Pero en Hegel aparece solamente la noción de ser, porque él está buscando una categoría lógica de la cual deducir el resto de las categorías. Y lo que él comprende a partir de esto es que si el ser es lo más indeterminado, porque del ser se dice de todo lo que es, o sea, no hay posibilidad de que salgamos de la categoría ser para poder decir algo del mundo. O sea, que esta es la categoría más plena y la más indeterminada, porque no tiene ninguna condición. Porque en el momento que ser es racional, ya estamos cayendo en una especie y él dice que el ser no es ninguna especie, no tiene determinación, porque le incumbe a todos, al caballo, al hombre, a la materia, a todos, le incumbe el ser, la condición de ser. Por lo tanto, si la condición es tan indeterminada, tiene la misma condición que la nada. Nosotros podemos decir en principio que la nada es lo opuesto al ser, Sí. ¿sí? Es como una definición, pero eso no nos dice lo que es la nada. Pero decir lo que es la nada, que precisamente la intuimos cuando hablamos de nada, No sé. como no ser, pero digamos, si no lo pensamos en un término conceptual, Sí. claro, pero la nada es indeterminación también, tiene las mismas condiciones, digamos, que el ser. El tiempo estaría dentro de eso. No pierdas de vista que él está hablando de conciencia que establece relaciones. No, está bien, Con pero pregunto, ¿el Sí, tiempo existe? ¿El tiempo existe? ¿Parte de ser? es parte del proceso de las relaciones. Es lo mismo, o sea, el tema del tiempo es un problema gigantesco. El único problema filosófico para Borges, él dice que el único problema filosófico por el cual es incompatible la filosofía es el tiempo. Tiempo. En Hegel aparece como una relación más dentro del proceso de la historia. De hecho, en la novela, vieron que al principio de la novela, toda la parte que estamos leyendo nosotros, va, que todavía ni siquiera podemos hablar de esto, tiene una relación con el tiempo, al principio que es más parecida al mito que al tiempo cronológico. El Sí. tiempo cronológico parece que entra en acción cuando llega Macondo Apolinar Mascote, corregidor del gobierno, que dice las casas tienen que ir de azul y qué sé yo. Hasta ese momento, Macondo vive en estado de comunidad y hay una ley natural, digamos, donde todo se maneja. Hasta ahí la ley.
Pero digamos, era un orden en donde él generaba una admiración y los demás imitaban. Es un régimen patriarcal. Eso está de acuerdo, sí, el régimen patriarcal. Pero digamos, el tipo tiene destrezas, habilidades, la fuerza de un toro, distribuye la tierra, es el que decide, emprendemos el viaje, a mitad de camino dice, este mar no lo encontramos, así que acá arrancamos, acá, corta, mamá, corta. Claro, claro. Sí. Y el daguerrotipo es del siglo XIX. Sí, Diana. El daguerrotipo es desde el siglo XIX. Escuche, sí. Y teóricamente Úrsula ya se habría muerto, no sé. El daguerrotipo es del siglo XIX. Sí. Sí. O sea que eso parecería como bueno, que pero está bien, sí, pero lo trae Melquíades, pero en el tiempo. Ah, claro, no tiene ningún, es fantasioso, claro. Digo que no hay una correlación. Al principio está manejado de una manera como muy... Porque, digamos, pensemos siempre que la novela se mueve como esta conciencia de la historia de la que habla Hegel. Si lo pensamos en principio y fin, y ahora habláramos del fin, este José Arcadio Buendía, que está empezando a fundar cuando se casa con Fuji, ya habían cometido el mismo incesto que otros primos y que van a seguir continuándose esos incestos hasta el último. No eran religiosos. Sí, ellos, bueno, Arcadio no es religioso, pero Úrsula es religiosa. Ella designa a uno de sus bisnietos papa, que lo quiere hacer papa, lo manda a Roma para que sea papa. Después el pibe está en un pibe total, lo vuelve a Macondo, pero estaba designado para ser papa. La calle principal, estaba designado. La calle principal, Dios existe, algo así. ¿La calle? Principal, ¿no era Dios existe? Ah, porque no, pero eso es cuando viene la... no, pero porque eso era ante la enfermedad del insomnio. Ah. Que pero lo bueno, que hacen es anotar que, en un... Tenían que Dios tener existe. Presente, para no olvidarse. Claro. Dios existe. Pero ahí, claro. Sí, pero porque ahí también construye García Márquez la idea esta de que todo lo que nosotros hacemos es designar el mundo con signos, todo. Dios es porque hay un cartel que dice Dios existe. Entonces, como ya no tenemos memoria por el insomnio, entonces por la duda ponemos el cartel, dice Dios existe, o sea, recordemos, si no podemos recordar, veamos los signos, Dios existe. Y va a ser cierto hasta el momento en que podamos recordar los signos. En el momento que ya no recordemos los signos, toca en el vacío, con lo cual está diciendo, sin lenguaje, sin signo, no hay realidad posible, ¿no? Todo un problema del que claro. No quiero entrar. Entonces, me perdí la relación con el tiempo en la novela. Aparece, primero vieron que como de una manera indefinida hasta que empieza a tirar puntas. De hecho, arranca con el hecho... Sí, sí. De hecho, arranca con el dato que repite constantemente. En la memoria del coronel Aureliano Buendía. ¿Sí? La memoria como parte del proceso... La historia es esto, el proceso de la memoria. Esa frase cuando están... Sí, empieza. Sí. Cuando estaba frente al pelotón de funcionamiento. Claro, pero no lo fusila. Muchos años después... Claro, arranca con este recuerdo de del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de funcionamiento, de fusilamiento, que recuerda la tarde en que su padre, José Arcadio Buendía, lo llevó a conocer el hielo. La primera vez que yo leí la novela, pensé, pero en Colombia, una montaña con hielo. Después el relato. Claro. El mismo mágico. Bueno, pero se acuerda.
los chilenos llevaron un iceberg a Europa, hace como en el 2010, por ahí. Sí. En la Bienal de Venecia trasladaron un iceberg que llegó un cubito. Era extraordinario el gitano en el día de que viajaba por todo el mundo y traía esa Claro. cosa. Bueno, pero pensémoslo en términos de conciencia, ¿no? Pensemos, esta relación con el tiempo al principio de la novela es un tiempo medio mítico, porque no queda claro dónde están. Primero parte del recuerdo de José Aurel, de Aureliano, el coronel. Y el recuerdo que él tiene es de cuando su padre lo llevó a conocer el hielo que traen los gitanos, que todos los marzos llegan a Macondo. Pero ya hay marzo y ya hay Macondo. Pero después pasa otro momento de la memoria en el que José Arcadio se conoce con Úrsula mucho antes del fusilamiento, que queda todavía más lejano en el futuro, en el futuro, y que todavía queda lejos de la fundación de Macondo, porque Úrsula y José Arcadio se conocen en un caserío donde el bisabuelo de ella y el bisabuelo de él son socios en la época que el pirata Drake está matando caimanes a cañonazos, ¿vieron? Sí. Tan excéntrico los Para ser ingleses. parte de la junta. Y la rellena y se lo manda a la reina Isabel I, le manda a los caimanes rellenos. Entonces, en esa época, la bisabuela de Úrsula, cuando Drake invade la ciudad de Riohacha, ella en un ataque de nervios se sienta arriba de unas brasas y Sí, se se quema quema. para el resto de la vida y dice Y que nunca siente más pudo olor. caminar, Y nunca claro, no más fue una vida, salía, no se salía, aisló. se aisló. Entonces, todo el relato del tiempo ahí hay como una confusión y toda la novela es unida y vuelta. En la novela el relato siempre está dando a entender que se sabe lo que va a pasar en el futuro, pero sin embargo el narrador no lo declara del todo. Sin embargo, pone a Melquíades escribiendo casi proféticamente la historia de los Buendía y de la historia de Macondo, que no va a ser revelada sino hasta el final. De la misma manera funciona la conciencia en Hegel, la conciencia de la historia. Hegel está diciendo, no hay forma de que nosotros hayamos accedido como cultura a la noción de libertad si la razón en la historia no tuvo antes la astucia de organizar el norte de su devenir. Porque si no, tendríamos que pensar que todo ocurrió por accidente. Todo es aleatorio. Todo es aleatorio. De hecho, él piensa que puede haber hechos aleatorios y que funcionan dialécticamente, pero aunque sean Para tanto. desviaciones, después van a llegar finalmente a acceder, por ejemplo, a la ciencia, al momento de la ciencia. Ese momento indefectiblemente para Hegel tenía que llegar. En la novela, la conciencia que está ocurriendo, la de Melquíades, que es el que está escribiendo los pergaminos, y que después va a tardar todavía mucho tiempo, tiene que devenir todo el proceso de la historia para que el último descendiente, en el momento del fin de los tiempos, esté leyendo su propio final en el momento que le está aconteciendo. Hegel está diciendo, la historia funciona de esta manera. La diferencia es que nosotros lo podemos ver recién cuando la tarde cayó, o sea que cuando el búho corre, vuela por toda la historia, como si miráramos la novela por arriba y miráramos la historia, por ejemplo, del siglo XX, o la historia nuestra, el peronismo, el macrismo, Milei, Cavallo, todo, ta, 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 toda esta historia, y la miráramos al final de nuestra existencia. Lo podemos hacer ahora, lo pensamos ahora y vemos cuántas cosas hay de la historia que nosotros ya conocemos, que ya hemos vivido, y bueno, pensamos, bueno, ¿en qué sentido irá? Para Hegel tenía un sentido, tenía una dirección y era la dirección que le imponía la razón. Por eso su idealismo es absoluto. Pero Muy, parte de la muy misión. determinista, ¿no? Y es el principio, sí, es parte de la lógica. ¿Cómo llegamos accidentalmente a la física cuántica? Accidentalmente, pero entonces es En parte, paradójico para la razón. bueno, Y sí, ya per claro, se, entonces no puede haber verdad en eso, es no, eso solamente. no fue parte de eso. Está bien, pero digamos, es una estructura argumentativa puramente, porque uno dice, bueno, pero entonces no hay verdad en la ciencia tampoco. Sí, Es un simulacro de verdad. bueno, son provisores, ¿no? No, pero está bien, pero aceptar la provisoriedad, en el caso de Hegel,
es aceptar lo que no, no, Hegel rechaza de Kant. Dice, si nosotros del mundo tenemos un objeto construido entre la sensación, para decir rápidamente, y las categorías del entendimiento, no tenemos un conocimiento de la cosa, tenemos un simulacro de conocimiento. No, tenemos un conocimiento de la... Bueno, pero es lo mismo que decir que es un simulacro. Sí, sí. No. Es un conocimiento que se puede investigar. Bueno, pero por eso... bueno. Irrisorio. Incompleto. Está bien. Bueno, incompleto por ahí sería, por ahí un simulacro parece más bien esto, incompleto. Bueno, el punto con Hegel respecto a esto, ¿por qué parte del saber? Porque como siempre se va a tratar de la conciencia, él va a hacer todo un desarrollo sobre la relación de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? En el término de definir ontológicamente la condición de ser del hombre, a diferencia del Oriente, de los cuatro elementos él toma uno solo, el del ser, Hegel. ¿Para qué? Para abordar para hacer un abordaje lógico de una conciencia que establece relaciones en el mundo, que no son relación de sujeto-objeto. Eso es nada más que una relación, dice Hegel. En realidad, lo que tenemos que comprender es que la realidad se mueve como parte de un proceso dialéctico de relaciones. La dialéctica se da entre relaciones porque son nada más y nada menos que relaciones de nuestra conciencia, de la conciencia de todos los ántropos o de una gran conciencia universal que mueve, que esa manera de un espejo, la conciencia de todo el movimiento de la historia del pensamiento. ¿Sí? Entonces, la condición del saber por la que él arranca es, ¿qué es lo que sé? Como el niño. El niño en el momento que está en el mundo y ya se ha desarrollado por lo menos en algún aspecto, un tiempo, el niño ahora sabe que hay cosas en el mundo. Sabe que esas cosas son lo otro de... Bueno, no lo sabe como lo otro de él, pero saben que no es él. O sea, sabe que él no sabe precisamente qué es, pero sabe que la mesa no es él, el perro no es él, el padre no es él, la madre no es él, sabe. Esa actividad del saber es cuando la conciencia descubre lo otro como lo que no es conciencia. La conciencia, pensémosla como la actividad por la que tendemos a abordar el mundo. Y cuando abordamos el mundo, en un proceso, porque no es que salimos como los piratas a encontrar el mundo, vamos en un proceso de no entender nada, a ir organizando la experiencia hasta el proceso de tener ya madurativamente una conciencia capaz de tener cierta estabilidad como para captarse distinta de lo otro. El niño, supongamos, se capta como distinto de la mesa en algún momento, su conciencia lo captó, pero ya la conciencia de él iba en ese sentido, dice Hegel. No que fue que llegó aleatoriamente ahí. Ya en el proceso de... En condiciones normales de presión y temperatura, todos esperamos que el niño en un momento dado se distinga de la mesa, que diga mamá, papá, perro, agua, tallarines, ¿sí? O sea, establece una diferencia que es la condición de una conciencia que se reconoce como distinto de todo lo otro, sabe que hay distinto. Ese es el acto de saber en Hegel. Y el del conocimiento es el proceso. Es un proceso de la conciencia. Conocer es un proceso de la conciencia. Si es un proceso de la conciencia, todo lo que establecemos como conocimiento será relaciones. Ya no son relaciones de las cosas, son relaciones de relaciones. Y no es que las cosas no existen, por supuesto que existen, pero como está primero nuestra conciencia, es lo que nuestra conciencia establece como relaciones de esas cosas. Cómo se da en la realidad con un movimiento de constante cambio. Ese constante cambio y devenir es el que hay que descular para comprender el proceso de toda la realidad de la historia. Suena como una rareza, ¿no? Pero me parece que la condición de la conciencia no es ajena a nuestra experiencia. Nosotros vivimos constantemente metidos en esto. Lo que pasa es que no lo estamos materializando como pensamiento porque... Sí, todo lo que va
vas a hacer en el momento en que lo haces, claro. No, pero O me ahora refiero a estoy que, haciendo esto, ahora claro, o que, no, que sos una conciencia del claro. mundo, pero.